No estaré feliz si mañana no estás presente en mi boda. Eres mi madre. Tú no deberías de venir a hablar conmigo. Estamos en litigio, ¿te olvidaste? Ya basta de pleitos y abogados. Ya no quiero pelearme contigo. Eres mi madre por sobre todas las cosas y yo necesito que estés mañana en la boda. Una cosa es que yo sea tu madre, Orlando. Y otra cosa es que hagas lo que quieras con el padre y toda la familia. Mamá, yo soy el único que sabe manejar los negocios de mi padre. Sí, claro. Los negocios sucios, querrás decir. Debería darte vergüenza. En vez de desmantelar esa organización corrupta y delincuencial, estás tomando la posta de tu padre para esos negocios sucios, o peor aún. Mamá, mamá, tuve que hacerlo para que los socios de mi padre no tomaran represalias contra mi familia. Pero te prometo limpiar todos esos negocios sucios. Me es muy difícil creerlo. Mamá, yo te prometo buscar una solución justa para el problema de la herencia. Y te prometo también que voy a limpiar definitivamente los negocios sucios de la familia. Pero tú, mamá, tienes que prometerme que mañana vas a ir a la boda. Tú y Leticia, las dos tienen que estar ahí. Prométemelo, mamá, por favor. Quisiera poder creer en tus palabras, Orlando. Pero no puedo. Aún somos una familia, mamá. Ya es tiempo de empezar a creer el uno en el otro. Yo confío en ti. Mañana espero mi boda. A ti y a Leticia. Hasta mañana, mamá. Las espero. La persona que vino en el pasado a hablar contigo. Ese hombre que vino con su guardaespaldas. ¿De qué vienes ahora? Bueno, que desde ese momento me sentí un poco fastidiada porque fue una prueba de tu desconfianza. Soledad, no empieces con tus cosas, por favor. ¿Quieres? A ver, dime, ¿de qué negocio se trataba? Eso no te importa. ¿Ves? Soledad, tú sabes que a mí no me gusta que se metan en mis cosas. ¿Se metan? Por favor, Orlando, nos vamos a casar mañana y tú continúas como, tratándome como si fuera una extraña. Por supuesto que no. ¿Crees que no sé de qué negocio se trata? Por favor, vivo contigo, Orlando. Por todo mí. ¿No te bastó con haberme probado esa vez con Bárbara? Ella misma se dio cuenta de que yo era leal. ¿Crees que no sé que el negocio con ese tipo se trata de algún cargamento de drogas? ¿Qué te pasa? ¿Quién te ha dicho semejante estupidez? Ya, oye. Guarda confianza, porque yo tengo toda la noche para pensar si me caso con una persona que no me valora. Ay, Soledad. Por favor, no empieces con tus oncenas, ¿quieres? ¿Sabes qué cosa? Voy a dormir en el cuarto de Leticia, ¿ya? Si hay tráfico, vamos a llegar tarde a la ceremonia. Calma, Raimundo. La ceremonia comienza cuando llegue Petronila. Sí, sí, ya lo sé, pero es una decisión que se espera a todo el mundo. Después vamos a tener que hacer andar cortando por aquí, metiendo los atajos contra los microbuses y toda esa vaina para llegar a tiempo. Tranquilo, que todavía estamos a tiempo. Además, tenemos resguardo policial. Y arréglate la corbata. Así. Mariela, ¿estás llevando el discurso? Aquí está, no te preocupes. Finalmente, aquí estoy. Yo también, ya estamos listos. Hace horas te estamos esperando. ¿Dónde está el auto? Afuera, compadito. Lo que pasa es que fui a dar una lavadita, pues, hermano, para que quede chillante y brillante como mi comadre Petro. Bueno, ahora sí creo que es hora de irnos. Sí, vamos porque... Uy, uy, uy. Así nomás no se viaja todos los días en el carro presidencial. Un momentito, un momentito. En el carro presidencial solamente va a ir Petronila, que es la presidenta, el chofer y Johnny. Los demás tienen que ir en otros carros. Oye, compadito, pero sin el Petromóvil alcanza un montón de espacio para mucha gente. Además, no te olvides que yo contribuí a su creación, ¿ah? Dame, compadito, no te hagas de rogar, hermano. No depende de mí, son cosas de protocolo. ¿Qué quieres que haga? ¿Protocolo? ¿No vamos a ir en combi? Bueno, vamos, vamos, que nos están esperando. Vamos. Mariela, vamos, apúrate, apúrate, chola.
muchacho la saluda. Chola. ¿Qué? Nos podríamos tomar un par de cervecitas para los nervios, hija. Raimundo, por favor, no empieces. Ya, sí, tienes razón. Petro. Petro. ¿Qué? Acá en la esquina, a la vuelta, vende un ceviche que de la muerte, Chola. ¿Quieres callarte la boca? Me pones más nerviosa de lo que estoy, Raimundo, por favor. Ya, ya está. Aguántame un ratito. Acá a la vuelta viene mi compadre Pincho, a ver si le cobramos lo que nos debe. Por favor, Raimundo, por favor. No me dejes concentrar, por favor. Ya, está bien. Está bien. Cállate, ¿quieres? Cholita. ¿Qué? No podíamos pasar por mi mamá para que me vea así vestido de presidente, como mi terno. Ay, Raimundo, por favor. Ya, está bien. Está bien. Ya me queda yo. Fin, te animaste a salir de ese cuarto. Vamos, Sole, déjate de cosas y vístete que no vamos a llegar a ningún lado. No me voy a hacer. ¿Qué? Por favor, se le dan odio a usted, ¿quieres? Mira, si yo me caso con alguien, no es para ser una esposa decorativa, sino para participar en los asuntos y en las conversaciones importantes de mi marido. ¿No podemos discutir eso después de la boda? Ya ves, no me estás escuchando. Bueno, si no quieres casarte conmigo, no nos casamos. Al diablo con todo. Te odio, Orlando. Qué fregada eres. Bueno, está bien. Voy a ir a cambiar. Pero me hubiera gustado que me entendieras. Ando a decirte que no vamos a llegar a ningún lado. Sí, te entendí. Y tienes razón. Ha demostrado ser leal e inteligente. ¿Y sabes una cosa? Gracias a ti conseguí la información que no me quería dar Víctor. Y sí, vamos a conversar de todas esas cosas en la casa.